Gracias al Señor por este nuevo día. Yo soy la pastora Coray Gómez de la Iglesia Avance Global. Es para mí un honor y un privilegio poder estar contigo compartiendo en este nuestro programa. Estamos ubicados, nuestra congregación está ubicada en la 12656 de la Gold Road. Quiero invitarte para que nos puedas visitar, compartir con nosotros en cualquier momento. Estamos esta eh, nuestra congregación está entre Memorial y Briar Forest. Cerca del 6, así que tiene una ubicación bastante eh, cómoda eh, y queremos de verdad eh, invitarte a que compartas con nosotros en este tiempo. Durante nuestra programación, hermano, hermana, siéntete con toda la confianza y llamarnos. Tenemos una línea de oración abierta: 713-408. 3068, estamos a tu orden, hay personas esperando por tu llamada que quieren orar contigo y orar por ti, entrar en acuerdo contigo por tu petición. Estamos creyendo a Dios en estos días, especialmente que estamos cerca de terminar el año profético al año 2011. Y, y me gusta aclarar esto: lo que, el año profético no va igual que el año cronológico. Y más o menos para finales de septiembre, principios de octubre, te, va terminando el año profético que lo vamos llevando con el año con los años judíos el año 2011 el año 2 al está cerca de terminar y estamos creyendo a dios hemos entrado en oración y hemos entrado en ayuno porque las cada, las promesas que dios nos ha dado para este tiempo vengan a cumplimiento nosotros no queremos terminar esta estación sin ver cumplidas las cosas que dios nos ha prometido así es que si tienen cualquier necesidad llámanos porque queremos orar por ti también si quieres conocer más de nuestro ministerio puedes entrar en nuestra página eh, en, en la web www Global Advanced Church, ahí vas a encontrar todo acerca de nosotros. Algunas personas nos llaman y nos preguntan cuál es su credo, este, cuál es la visión. Bueno, me encantaría que entraras allí. Nosotros somos una iglesia y nosotros, vamos a decir, nos definimos en una frase. Somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar al mundo. Así es que... Puedes leer allí nuestra visión, cuáles son las estrategias que Dios nos ha dado para este tiempo, cuál es el corazón que Dios nos ha entregado. Somos una iglesia que creemos que es el tiempo de alcanzar las naciones de la tierra, que cada nación de la tierra pueda venir y doblar sus rodillas delante del Señor. Así es que entra por favor y lee nuestra, nuestra, nuestras declaraciones de fe también y bueno, si te parece bien, entonces visitarnos después de esto estamos, estás muy bienvenido. También si quieres puedes eh, entrar en mi página en Facebook, allí puedes seguirme cada día con algún pensamiento que escribo, notas, artículos y aún los bosquejos que utilizo en mi programación de televisión los, los publico allí. Es el www.facebook.com Slash Corey Gomez. Y nuevamente quiero repetirte nuestro número de teléfono: 713-408-368. Si tienes alguna necesidad a lo largo de esta programación, bien, eh, eh, estoy tratando una serie: Nehemías, construyendo o edificando en tiempos difíciles, pero con las estrategias de Dios y con la sabiduría de Dios. Y empecé dentro de esta serie, hemos estado hablando, porque te decía al principio que Nehemías es uno de esos personajes ricos en principios, ricos en, en ejemplos que, que nos dan pautas para vivir. Y encontramos, hemos estado tratando a, a Nehemías como ese instrumento en las manos de Dios en uno de los momentos más difíciles de Jerusalén. Ya habían regresado del cautiverio habían estado en Babilonia y el Señor primero utilizó a Daniel. Pone, Daniel se da cuenta de que el tiempo de la cautividad había terminado. Entra en oración y empieza a declarar que el propósito de Dios se cumpliera. Sale uno, una primera parte de los de, de, de aquellos hombres y mujeres. En la, en la primera parte vienen con Zorobabel y con Josué posteriormente un segundo grupo sale que es con el, el, el escriba esdras y luego encontramos de manera bien interesante porque a lo largo de todo esto dios orquestando todas las cosas tenemos a los profetas que estaban hablando a la nación tanto a los que estaban ya en jerusalén como los que todavía se encontraban en babilonia dios empezó a darles palabra y muchos de ellos sus corazones empezaron a ser movidos por el espíritu santo para que jerusalén fuera restaurada. Sin embargo, Nehemías, encontramos en el primer eh, capítulo de Nehemías estando todavía él allí en la, en la corte de Artajerjes, recibe la noticia de parte de su hermano que todavía las, la ciudad estaba en ruinas, que estaban todavía sus muros quemados, sus puertas quemadas y que el pueblo estaba en una afrenta. Nehemías entonces entra en un tiempo de búsqueda de Dios y, y recibe de parte de Dios estrategias muy específicas, pasos muy específicos a tomar para convertirse en ese instrumento poderoso de Dios para que los muros de Jerusalén fueran eh, reedificados. Hemos visto hasta este momento cómo, cómo Nehemías, con arrogancia, con valentía, con fortaleza de Dios, enfrenta eh, a, a los enemigos del Señor, enfrenta a Tobías, a Zambalat, a Gesem el Árabe. Cómo Nehemías anima al pueblo para que guerree por su familia, para que guerree, para que se levante y construya. Cómo este hombre recibe de, de parte de Dios esa gracia y ese favor para que el rey. De, del imperio medo persa no solamente le diera la salida y pudiese ir, sino también los recursos que este hombre necesitaba. Así es que la vida de Nehemías realmente es una vida de inspiración para nosotros, que ciertamente nos ha tocado vivir también un momento muy difícil. Nosotros hemos tenido que ver con nuestros propios ojos como la iglesia de Cristo, en medio de, de una turbulencia tal que ha venido, la hemos visto con muros también derribados, con puertas quemadas, pero es la mano poderosa de Dios reconstruyendo, restaurando, fortaleciendo, levantando, reposicionando a su pueblo. Yo creo, hermano, en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde Dios ha estado levantando a los Nehemías espirituales, a los Esdras espirituales, a los Josué, a los Zorobabel. Dios ha estado levantando a los Zacarías, a los Ajeos para traer restauración a su pueblo. Y estamos en un momento donde estamos mirando al pueblo levantarse en una dimensión diferente. Donde no solamente un grupo de líderes, un liderazgo apostólico profético trabajando en equipo, pero sobre todo estamos mirando al pueblo levantarse para hacer la obra del ministerio. Como bien lo dice la. El apóstol Pablo en el libro de Efesios cuando dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos eh, tengamos esa estatura que tiene como medida esa, la medida de Cristo. Nosotros nos hemos levantado y para mí es de gran bendición como pastor mirar al pueblo de Dios, levantarse sin distingos de géneros, sin distingos de edades, porque Dios está usando en este momento a hombres como a mujeres, a jóvenes y a niños, a ancianos nos está usando para que el reino de los cielos sea establecido, para que sus propósitos eternos vengan a cumplimiento en, lo, en los dos últimos programas. Empecé a hablarte acerca de los, las personas que fueron usadas por Dios para restaurar las puertas. Nehemías de una manera de una manera muy estratégica eh, se hizo un equipo de trabajo. Y encontramos a lo largo del libro de Nehemías, específicamente en el capítulo 3 y capítulo 4, encontramos a los reedificadores. Y es una lista bien larga, una lista bien interesante. Y yo te decía que, para efectos de este estudio, en esta oportunidad, íbamos a estudiar solamente lo que significaba la puerta y quienes la restauraban. Estuvimos viendo en primer lugar a eh, Eliasip, el sumo sacerdote que está a cargo de la, de la restauración de la Puerta de las Ovejas. Y te decía que Eliasip significa Dios restaurará y que, la, y, y que ovejas en el hebreo significa emigrar, pero que en el griego viene de una palabra que significa avanzar. Y yo te decía que a partir de aquí yo puedo ver que la Puerta de las Ovejas es ese lugar por donde nosotros como ovejas del Señor que le pertenecemos a Él, ovejas de su Prado, tomamos la decisión, como dicen Hebreos, de entrar y salir por la puerta. Dice que Él es la puerta, lo encontramos en Juan, Él es la puerta de las ovejas. Pero, y dice que el que por mí entra, hallará pastos. Pero en hebreo dice el que, el que entra y sale, va a encontrar entonces no solamente este la salvación, pero unos pastos para poder tener una vida de abundancia y de plenitud. Ahora bien, encontramos también allí en, de una manera bien interesante como en, en, el, en, el, en la puerta de las ovejas estaba cerca ese famoso lugar que encontramos en el libro de Juan 5, cuando, de lo que se conoce como el estanque de Betesda. Y Betesda significa en el hebreo casa de bondad. Dice ese pasaje que Betesda estaba lleno de enfermos. Era un lugar donde había gente de enferma con todo tipo de enfermedades. Pero en particular el Señor se acerca a uno de ellos y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y aquel hombre empieza a contarle una historia sumamente triste y le dice, mira, cada vez que el ángel viene y remueve el agua, y yo quiero entrar, simplemente alguien viene y se mete primero que yo porque yo no tengo a nadie que me, que me meta en, en, en el estanque. Sabes tú que hay mucha gente que puede discernir que hay un mover de Dios, que Dios está trayendo bendición y gracia, pero no tienen a alguien que le ayude. Y me gusta porque el mismo Señor Jesús le dijo, mira, aquí se te acabaron tus problemas, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es tiempo de que entres en reposo, es tiempo de que encuentres un lugar de, de descanso en tu hogar con tu familia. Este es un, un pasaje bien interesante que entre paréntesis en algún otro momento en uno de mis estudios vamos a estudiar detalladamente el, el, el estanque de Bethesda. Luego estuvimos estudiando la segunda puerta. Fue la puerta del pescado y que la edificaron o la reedificaron los hijos de Senaa. Bien interesante porque Senaá significa espinoso y también significa enemigo. Y me llamaba la atención porque yo decía, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué principio espiritual hay aquí? Pero no fue sino hasta el momento que en, eh, llevando o, o revisando un poco el acrónimo que utilizaba la iglesia primitiva, que era el pececito, que es la palabra Ichthus. Esta palabra que significa pez es un acrónimo eh, que hicieron en la iglesia primitiva y se sacó de varias palabras que significa Jesucristo, hijo del Dios salvador. Y déjame decirte de dónde viene la primera palabra, de dónde sale la I. Es la palabra Iesous, que significa Jesús. La segunda letra, que es la C, viene del Christus, que es Cristo. La tercera letra es la T, Teu que es Dios, la cuarta letra uio que es la palabra hijo es el la u de ahí y finalmente s de soter que es la palabra Salvador hace el acrónimo Ichtus, que significa Jesucristo el hijo de Dios Salvador y es interesante porque la Iglesia primitiva utilizaba este acrónimo para identificarse como creyente. Y encontramos en Lucas 5.10 que el Señor Jesús le dice a Simón, le dice, mira, de ahora en adelante yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Y la palabra pescador en el griego es una palabra que significa capturar, entrampar, hacer a alguien prisionero de guerra. En otras palabras, cuando la, la puerta del pescado es restaurada, es restaurada por personas que entienden que necesitan ir ir a soltar la red y atraer los peces que representan almas, que representan personas para que conozcan al rey, para que conozcan al Señor Jesucristo como su rey y como su salvador. Por eso es Ichthus Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Es esa manifestación del Dios Padre que envía a Jesús a la tierra para que traiga muchos hijos al Padre. Luego quedamos, y allí quedamos en el día de ayer, como con Joiada, quien restauró la puerta vieja. Te decía, eso está en Nehemías 3.6, que Joiada es un nombre bien interesante, porque Joiada significa conocido de Jehová, o mejor dicho, alguien a quien Jehová conoce. Y la puerta vieja, eh, ahí la palabra vieja, sin, es la palabra yash, yashen, que significa lánguido. Por implicación es dormir o morir. Esta es una palabra bien interesante, pero quiero que primero veamos a jodiada, que ahí estábamos hablando un poco de esto. Y yo te mencionaba cuando en el Nuevo Testamento Jesús dice, muchos un día van a venir delante de mí y me van a decir, Señor, nosotros en tu nombre, o sea, en el nombre de Jesús, hicimos cosas que fueron impresionantes, que fueron impactantes. En tu nombre nosotros echamos fuera demonios. En tu nombre nosotros sanamos a los enfermos. En tu nombre nosotros hicimos esto o aquello. Pero la frase del Señor es, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco a ustedes. Entonces, jo, eh, el, el nombre de Joiada es alguien que es conocido por Dios. Y yo te decía en el programa de ayer, que no es solamente que nosotros conozcamos a Dios de oídas, sino que el Señor nos conozca. Es una relación de espíritu, espíritu. En, en los primeros programas, cuando hablaba de Nehemías, te decía que el trabajo o, o la visión o, o la misión de Nehemías era más que restaurar los muros, era establecer un contexto donde el poder de Dios se soltara y un pueblo que venía de, del cautiverio, un pueblo que conocía a Dios de oídas, un pueblo que conocía a Dios de historias, pudiera encontrarse con su Dios. Era crear entonces ese contexto donde el poder de Dios se soltara y ellos pudieran ser testigos de primera mano que vieran el poderío de Dios, que vieran el amor de Dios, que vieran la misericordia de Dios. Este es un tiempo donde los joiadas también tienen que levantarse, donde gente que no solamente conocemos a Dios de oídas, somos gente que somos conocidos por Dios, gente a quien se les ha entregado un comisionamiento para atraer a muchos. Y fíjate que es una persona a quien Dios conoce. ¿Qué puede restaurar la puerta vieja? Me llama la atención porque tiene primero la, la palabra, implica languidecer o implica dormir. Eh, es la palabra también, originalmente es añejo. Lo primero que se me viene es el pasaje de Lucas cuando el Señor, hablando acerca de lo viejo y de lo nuevo, dice, la gente prefiere lo viejo cuando está hablando del vino y cuando está hablando de los odres. ¿Te acuerdas ese pasaje? Y dice, mira, el problema es que la gente una vez que ha probado el vino añejo, no quiere el vino nuevo. Ahora, a nivel natural, el, el asunto consiste en que el vino nuevo generalmente está muy fuerte. El añejo ya ha tomado ese sabor más agradable, pero fíjate esto. Cuando el Señor, usando esa analogía, dice, "El problema es que un odre no un odre viejo no va a contener el vino nuevo." Esto es hablando acerca del derramamiento de la revelación fresca que viene por el Espíritu Santo. Dice, "Un odre viejo, una vida que no ha sido renovada por el poder del Espíritu, cuando la revelación fresca del Espíritu viene, simplemente se revienta, no puede contenerlo." Y el problema entonces dice es que la mayoría de la gente quiere quedarse con el vino viejo, es decir, con lo que ya el Señor mostró, con lo que en otro tiempo ocurrió. Ahora, retomemos aquí, porque esta palabra, Yashan, viene de Yashen, que significa dormirse o morirse. En Efesios 5... Del 7 al 17, el apóstol Pablo nos da un pasaje sumamente interesante que entre paréntesis estudiábamos a principio de año cuando veíamos la palabra profética para el año 2011. Ahora fíjate, dice, no seáis pues partícipes con ellos porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Aquí Pablo está diciendo, tú no puedes participar de las cosas de la carne, tú no puedes participar de las cosas de las tinieblas porque ahora tu naturaleza ha cambiado. Oh, Perdón, ahora tú eres luz. Y dice, camina como hijo de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Continúa el apóstol diciendo, ¿cómo nosotros vamos a caminar como hijos de luz? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Me gusta esta frase porque no está diciendo aquí, camina como hijo de luz diciendo, ay, todo está muy bien, ay, qué maravilloso, sino que dice... Tú caminas como hijo de luz en la medida que tú compruebas, por eso está utilizando un participio, está usando en la forma gerundio, perdón, del, del verbo que habla de una acción que, se, que es continua que se está dando. Dice, vas a caminar como hijo de luz comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, cuando el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice cómo comprobamos la voluntad que es agradable, agradable y perfecta, no es sino a través de una mente renovada estamos aquí hablando aquí que lo viejo lo añejo rompe, eh, eh, ese ese odre viejo se rompe cuando la nueva revelación de Dios viene por eso dice que es necesario que el odre nuevo en el odre nuevo se echa el vino nuevo ahora bien ¿Qué tipo de odre somos tú y yo? Dice, la única manera de que comprobemos lo que es agradable al Señor, según el apóstol en romano, es porque tenemos una mente renovada. Y de esta manera, según este mismo pasaje de Efesios 5, 7 al 17, es caminando en el espíritu. Caminamos en el espíritu comprobando lo que es agradable y comprobamos lo que es agradable en la medida que nuestra mente se renueva. Sigue diciendo el apóstol, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿A quiénes se refiere de ellos? Se está refiriendo, hermanos, a gente que está dentro de la iglesia haciendo lo que no debe hacer. Recuerda que Pablo le toca escribir diferentes cartas para tener que corregir problemas dentro de las iglesias. No fue el caso en Éfeso, porque Éfeso es una de las pocas cartas que el apóstol escribe para creyentes maduros. Sin embargo, dice, mira, hay cosas que la gente de las tinieblas hace, aún gente que está dentro de las congregaciones, que están caminando en tinieblas, que a nosotros hasta vergüenza nos da hablar de ello. Y sabes que así es. es. No solamente da vergüenza, da tristeza hablar de cosas que la gente está haciendo en lo secreto. Dice, porque es vergonzoso. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Está diciendo que nosotros somos hijos de luz y como hijos de luz traemos a manifestación todas las cosas. ¡Oh, hermana, pero no puede ser que eso es lo que dice la Biblia, porque aquí está hablando entonces de que nosotros como hijos de luz por nuestra manera de vivir, porque estamos caminando en el Espíritu, estamos comprobando la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces tenemos la capacidad moral y la capacidad espiritual para evidenciar las obras de las tinieblas, para exponer las obras de las tinieblas. Niebla que pretenden estar siendo hechas aún dentro de las mismas congregaciones. Por eso es que dice entonces, ¿a quién le está diciendo? Le está diciendo a los que están caminando en tinieblas, pero que han sido llamados a caminar en luz. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? En tiempo de que los joyadas restauren la puerta. Vieja, es tiempo que seamos conocidos por Dios, es tiempo que nosotros nos levantemos del sueño, es tiempo que caminemos de día y no como de noche. Ahora sigue diciendo el apóstol en este pasaje, mira entonces con diligencia cómo caminas, no camines como necio, camina como un sabio. Si, si es tiempo de que te levantes, te levantes del sueño. Si el tiempo que te que dejes el adormecimiento, el aletargamiento que te ha tomado, el espíritu por viniendo a estupidizar tus sentidos naturales y espirituales, levántate, dice el Señor, y entiende que tienes que caminar con diligencia. Es decir, que le pongas acción a, a lo que estás diciendo. Camina, vive la vida, no como un necio, sino como un sabio. Y cómo caminan los sabios, sigue diciendo el apóstol. Es el que aprovecha bien el tiempo porque entiende que los días son malos. ¿Cuál es, el, cuál es la definición aquí de alguien que camina en sabiduría? A alguien que aprovecha bien el tiempo porque entiende que los días son malos. Sigue diciendo, por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la verdadera voluntad del Señor. Pero ¿cómo yo voy a comprobar la voluntad del Señor? Me vuelvo nuevamente a Romanos capítulo 12. Yo puedo comprobar la voluntad del Señor, no solamente para mi vida, pero hermanos, para la iglesia, para el tiempo que me corresponde vivir, en la medida que yo renuevo mi mente, en la medida que yo ofrezco este cuerpo como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Y, y, y déjame decirte algo, porque una de las cosas que, que fuertemente está molestando mi espíritu son las enseñanzas que están saliendo en este momento, de gente sin escrúpulos que está metida dentro de la iglesia, cuando dice cosas como esta, bueno, es que si tú pecas, no importa no hay ningún problema, porque al fin y al cabo el Señor te perdona, sí, pero el mismo apóstol nos habla a nosotros de que la gracia no es como una piscina donde vienen los no, lo, lo, los marranos, se revuelcan en la cochinera y cada vez que se revuelcan, entonces quieren venirse a lavar salen de allí y vuelven otra vez para la cochinera, la gracia de Dios es ese poder de Dios que se suelta y me transforma en mi ser interior y entonces en mi ser exterior se manifiesta con una conducta que agrada y glorifica al Señor dentro de estas enseñanzas y siempre lo digo toda persona que está desde los púlpitos, utilizando el púlpito para dar este tipo de enseñanzas yo puedo saber por lo que dice el apóstol en las repetidas cartas, son personas que están caminando en oscuridad son personas que están caminando con frutos de la carne y no con frutos de la Espíritu, porque los que caminamos como de día caminamos en esa sabiduría que viene del cielo. Aprovechamos bien el tiempo. Sabemos que los días son malos. Sabemos que la ocasión, el tiempo que nos ha tocado vivir es difícil. Pero tenemos el desafío de como hijos de luz vivir en, la, en ese en ese fruto del espíritu. Es la, san la santidad de Dios no es un valor que pasó de moda. La santidad de Dios no es un valor del siglo pasado. Caminar en santidad y caminar en justicia para el pueblo de Dios en este tiempo no es algo que pasó de moda. Y te voy a decir en el nombre de Jesús, hermano, hermana que me estás escuchando, que amas al Señor, que te has encontrado con Dios, pero sin embargo insistes en caminar en prácticas que son pecaminosas y que tú sabes que Dios reprueba. No me importa a quién le estás escuchando. No me importa si es el predicador de moda, tampoco me importa si es muy famoso y te dice que no importa cómo camine, que al fin y al cabo Dios te ama. Así te puedo decir con toda la certeza y con toda la convicción y sin lugar a equivocarme que si Dios amara esa condición pecaminosa en tu vida, no hubiese enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que entonces no solamente nuestros pecados fueran borrados, sino para que nuestra naturaleza sea cambiada. La obra más profunda en la cruz del Calvario, es que dejamos la muerte y pasamos a la vida. Y cuando caminamos como gente de vida, cuando caminamos como gente de día, cuando caminamos como gente que no está durmiendo, nosotros estamos caminando en esa santidad a la cual Dios nos ha llamado. Y no estoy hablando aquí de rituales religiosos, no estoy hablando aquí de darnos latigazos en la, en la espalda, estoy hablando de una vida que agrada y glorifica al Señor, no solamente con lo que habla, sino también con lo que vive. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo... Re regrese al fundamento. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo retome la vida de santidad. Es tiempo que bajemos de los púlpitos a los sinvergüenzas que se han sentado. Y es tiempo en el nombre de Jesús que vaciemos los lugares y dejemos de darle honra a los que no merecen honra. Porque estos son mancilladores del agape. Gente que se ha convertido en una mancha en nuestras relaciones de amor en la palabra. Y eso lo dice el apóstol Pablo cuando dice que estos hombres van a gloriosos. Hombres y mujeres que se han y metido dentro del pueblo de Dios con enseñanzas del diablo, con enseñanzas del infierno para llevar al pueblo a pecar, simplemente son manchas en nuestras relaciones de ágape. Así es que en el nombre de Jesús yo declaro en este momento que la iglesia de Cristo en esta ciudad entiende por revelación del Espíritu Santo ¿Qué significa caminar como gente de día? Que la iglesia de esta ciudad entiende que no importa quién es el que te lo está diciendo, pero si esa palabra no está fundamentada en la palabra escrita, sea quien sea, no la vamos a tomar ni la vamos a recibir. Y por más dura que una enseñanza sea, si tiene fundamento en la palabra, nosotros no solo la tomamos, sino la recibimos como esa espada del Espíritu que ha venido en este tiempo para circuncidar nuestros corazones. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra encuentra en ti en este momento un lugar donde fructificar para la gloria de Dios. Te invito a que mires mis próximos programas. No he terminado con Nehemías, apenas eh, estoy por esta puerta. Todavía nos quedan ver muchas puertas más y, y sé que esta palabra va a ser de mucha bendición. Así está el, en nuestro número de teléfono, ahí en la pantalla, puedes llamarnos, estás aún a tiempo, queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias por ver nuestro programa.